Como decía, buenos días, eh, honor a todos y todas, eh, es a permitir empezar dando las gracias a todos los compañeros y compañeras que hacen un trabajo invisible pero esencial para que podamos estar hoy aquí compartiendo y debatiendo juntos y juntas. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras voluntarios de Podemos que lo hacen posible. Eh, ¿Cómo no dar las gracias a los ponentes, las ponentes que nos acompañan hoy, que han venido aquí a compartir a la Universidad de Otoño de Podemos? Y, por supuesto, daros las gracias a, a todos los que habéis elegido hoy estar esta mañana aquí con todos nosotros y nosotras. Bueno, hoy vamos a analizar, vamos a hablar de temas que están impactando directamente sobre nuestras eh, sociedades desde una visión, desde una conciencia internacionalista. no vamos a hablar sobre geopolítica, vamos a hablar sobre el nuevo orden mundial que está en disputa, vamos a hablar sobre la guerra, sobre los recursos que tenemos hoy eh, a lo largo y ancho de todos los continentes, sobre el estado de las democracias y para eso vamos a contar con jordi calvo, economista y doctor en paz, conflictos y desarrollo. Investigador en el Centro de los Estudios por la Paz. Bienvenido, Jordi. Muchísimas gracias por estar aquí. Con Mariana Mortagua, diputada y dirigente del Bloco, compañeros eh, amigos de Izquierda de Portugal. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Con Pedro Duval, secretario de Políticas Públicas de la Juventud del PT de Brasil. Enhorabuena por esa victoria y muchísimas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Y con Yanis Elin, miembro de la ejecutiva de Día de, de Alemania, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Lamentablemente, Jan Omar, eh, congresista de Estados Unidos que nos iba a acompañar, nos ha llamado que se encontraba indispuesta y no podrá estar eh, hoy aquí. Pero vamos a, de alguna manera, intentar eh, cubrir la mesa de hoy en dos bloques, fundamentalmente de intervenciones. En el primero, poder analizar la situación en la que nos encontramos. Eh, y en ese, un segundo bloque, pues analizar cuáles son las salidas que proponemos desde la so sociedad civil, de las organizaciones de izquierdas para afrontar esos retos. ¿no? Bueno, por un lado, como decíamos, nos encontramos en un momento eh, de disputa en el que ese orden unipolar, con una hegemonía de Estados Unidos, una hegemonía económica, hegemonía política, se encuentra en decadencia desde hace ya eh, años, con nuevos actores emergentes en disputa, con nuevas eh, potencias, no, como China, como Rusia, en una discusión por ese nuevo orden eh, en ese nuevo orden eh, mundial, donde también aparecen actores esenciales regionales, como pueden ser Brasil en América Latina, como puede ser Irán, como puede ser Turquía, y donde tenemos ese nuevo orden en en disputa, ¿no? En un momento en el que estamos con un sistema de gobernanza muy deteriorado, con un sistema multilateral eh, totalmente deteriorado eh, y que no es casual, ¿no? Que ha venido siendo ejercido a lo largo de los últimos años precisamente para de tratar de imponer la ley del más fuerte, ¿no? En esa ley de la selva, donde no hay derecho internacional, donde no hay organismos multilaterales, intentar imponer esa ley de, del más fuerte, ¿no? Hemos visto, bueno, pues cómo se ha desgastado la Organización Mundial de la Salud, cómo se ha desgastado las Naciones Unidas, cómo eh, Estados Unidos con Trump salió también del, del Acuerdo de París del clima. Bueno, durante un largo periodo ese deterioro de la gobernanza mundial, ¿no? Eh, también tenemos claramente una crisis ¿no? de, de, del sistema económico, social, de un sistema neoliberal, depredador, que está agotado y que no puede seguir creciendo sin fin. El reto del cambio climático no es solo un reto que afrontamos de supervivencia como ser humano. Es un reto que también está recrudeciendo el acceso a muchos de los recursos ¿no? eh, para seguir creciendo y, por tanto, se ponen en disputa en este nuevo orden precisamente en base a, a diferentes guerras y movimientos. Ese, ¿no? Esa disputa de los recursos. La crisis de 2008, la crisis de la pandemia, ahora la guerra en Ucrania, están agravando o acelerando todas estas tendencias que veníamos viviendo y cuya salida al final seguimos viendo que son con resultados similares, ¿no? con aquellas recetas que tratan eh, de sostener ese crecimiento de la desigualdad o en aquellos lugares puntuales donde se están aplicando recetas distintas, intentando poner escudos sociales para que no vuelvan a ser las clases populares las que sufran las peores eh, consecuencias de estas crisis. Por tanto, vivimos en un momento de batalla ante la respuesta ¿no? eh, que se está dando. Quienes quieren sostener todavía ese modelo eh, neoliberal, extractivista, y que se, de alguna manera eh, se sostienen en proyectos autoritarios, en proyectos que agitan el miedo, en proyectos en los que caben muy poquita cantidad de poblaciones y expulsan a las mayorías sociales, y quienes peleamos por un mundo pues más democrático con más derechos sea sostenible más pegado de alguna manera a las, eh, a las personas, a sus necesidades y a su seguridad. ¿no? Un gran elemento en disputa ahora mismo precisamente es el término seguridad. ¿Qué es ¿no? seguridad? Nosotras defendemos que la seguridad tiene que ser una seguridad integral de las personas. Seguridad no es eh, invertir en, en armas ¿no? para defenderse de, de eh, algunos ataques que nos intentan vender, sino seguridad eh, supone también ser capaces de que esas poblaciones tengan los recursos suficientes para vivir que, que sean capaces de pagar sus facturas que sean capaces de llenar la nevera y que sean capaces de tener un proyecto de vida eh, digno de ser vivido ¿no? eh, de alguna manera eh, bueno, en este escenario vemos como decía la potencialidad de, de distintos eh, actores ¿no? eh, a nivel geopolítico eh, frente al reordenamiento eh, de algunos modelos imperialistas. Eh, pues bueno, cabe analizar cuál es el papel que puede tener ahora américa latina en este cambio de ciclo progresista. O cuál es el papel de Europa, que desgraciadamente ha renunciado a ser un actor político propio con sus propios intereses en esta guerra de Ucrania y se ha dejado ejercer por esa eh, hegemonía y entrar en una guerra, en un modelo totalmente belicista, de escalada, ignorando sus propios intereses y los intereses de, de, sus, de sus poblaciones. ¿no? Sin embargo, como decía, existen fuerzas que, que, que están impugnando desde el interior, ¿no? en estos momentos, desde América Latina pero también eh, desde Europa por defender pues, eh, precisamente el derecho internacional, los derechos humanos en, en, todo el en todo el mundo, que denuncian la hipocresía de muchos países eh, y de Europa en su acción exterior, los crímenes que se dan con golpes de Estado, pero también denuncian cuando se opaca o cuando se oculta la vulneración de derechos fundamentales en el Sáhara. Eh, por parte de Marruecos o eh, eh, cuando Israel impone una apartheid en Palestina, ¿no? que desgraciadamente ocupa muy poco en términos mediáticos, ¿no? que defendemos los derechos humanos en todas partes, la soberanía de los pueblos y también la construcción necesaria de esa autonomía estratégica. Eh, sin más, voy a ir dando paso... A los ponentes en este escenario actual, bueno, pues para que Jordi nos puedas compartir un análisis de, del momento actual que vivimos, eh, de qué recursos hay en juegos, de cómo las guerras, las sanciones están también teniendo impactos en nuestras sociedades, los obstáculos ¿no? para construir la paz y los derechos humanos. Así que cuando quieras Jordi, la palabra es tuya. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a… A Idoya, a Beatriz, a Esther y a quienes he conocido ahora cuando, cuando he venido. Eh, y, a vos, y a todas vosotras ¿no? y vosotros por venir. Eh, la verdad que es un, tema, eh, es un tema, yo creo que de gran relevancia y vale la pena que, que busquemos argumentos que nos hagan que nos hagan poder mantener. Lo hablábamos antes, ¿no? nuestra coherencia ¿no? y unos valores de cultura de paz en los tiempos que corren, que es difícil. Eh, creo que no voy a poder eh, cubrir todo el contenido que, que ha dicho Idoya. <laughs> Tenemos ocho minutos y, y, y creo que voy a ser bastante eh, disciplinado con los minutos que nos tocan en esta primera y luego ya hay otra ronda. De cosas más positivas. Eh, pero claro, este primer, esta primera intervención eh, ...pues es, es como lo que solemos hacer: ¿no? es, es un poco analizar mmm, quizá hacia dónde va este nuevo orden internacional, si es que es nuevo, y intentar e intentar tener algunas pistas, usar algunos indicadores que nos puedan hacer entender hacia dónde va. Y, y bueno, y con ello, pues. Ver eh, lo mal que va todo, ¿eh? ver lo, la verdad lo complicado ¿no? y lo complejo que se está poniendo. La doctrina realista de análisis de relaciones internacionales nos puede servir para entender esto que se está produciendo, no ahora, sino como veremos desde siempre en que en, en, en un mundo en el que hay relativamente pocas normas a respetar normas internacionales eh, de obligado cumplimiento, eh, quiero decir, de carácter político y de seguridad. Eh, los países eh, suelen buscar estos equilibrios de poder, se suele llamar así, ¿no? buscando equilibrios de poder o desequilibrios de poder, eh, mediante alianzas, ¿no? su política exterior y creando lazos con otros que consideran que les puede hacer... Eh, estar más cerca de conseguir sus objetivos. Cuando hablamos de los países, quede claro, no tal pie, que no hablamos de toda la población, sino que es, habitualmente pues son los gobiernos que deciden las líneas de política exterior y de, y de carácter militar. También, eh, como previa, creo que es bueno mmm, que partamos del, 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 del punto de vista de que las decisiones... De, en política exterior y de defensa o militar, eh, que se toman hoy son, son, son decisiones a largo plazo. No, no hay decisiones a corto plazo en este sentido. Son decisiones muy meditadas. Son decisiones que, digamos que el mundo que tenemos hoy es el resultado de las decisiones de hace 30, 20 y 10 años. Decisiones que se han tomado en este país y en otros. Y nos ha llevado hasta el lugar donde estamos. Entonces, esto quizá nos puede hacer eh, vislumbrar eh, cuáles son los caminos a recorrer para llegar a un lugar en el que las cosas pues, sean diferentes ¿no? y más optimistas y, y donde haya más, más paz que no en el momento actual. Luego también hay una cuestión desde un punto de vista estructural que tenemos, no tenemos que olvidar. Es verdad, es verdad que las decisiones de política exterior eh, y de defensa determinan Cómo será este mundo que, que, que estamos creando, pero también eh, la estructura existente, militar y de defensa y alianzas, determinan las decisiones que se pueden tomar. Y esto también nos puede hacer, creo yo, ¿no? avanzar algunas de las soluciones a largo plazo para poder dibujar ¿eh? un, un mundo diferente. Yo, como me dedico sobre todo a, estu a estudiar eh, cuestiones relacionadas con el militarismo y el armamentismo, pues voy a ser muy egoísta y a centrarme en aquello que, sé, que conozco más. ¿Mm? Y eh, entonces mi análisis eh, va a partir más de ahí. Eh, creo que puede ayudar en este análisis y para ceñirnos también al tiempo, el mirar tres indicadores para ver hacia dónde van los tiros, nunca mejor dicho. El primero sería el indicador del comercio de armas, el segundo el del de, gasto militar y el tercero el indicador de las alianzas de carácter militar. Prefiero usar militar que no de defensa porque defensa también es un término bastante eh, controvertido o que puede ser discutible. Estaba mirando para, para preparar la intervención. Eh, nosotros solemos defender eh, en, el, en el trabajo en el Centro de LAS de Estudios para la PAU que trabajamos estos temas así, ¿no? de manera bastante diaria, que eh, las exportaciones de armas son una manera de mostrarnos con quién nos llevamos, ¿no? con quién vamos, con quién queremos ir. ¿eh? Eso es, marca el futuro y el presente. Está mirando las exportaciones de armas de Estados Unidos y sobre todo exportar armas a Australia, a Canadá, a Colombia, a India, a Israel, a Japón, a Kuwait a Marruecos, a Líbano, a Filipinas, a Qatar, Arabia Saudí, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y a Europa y a los países Europa y OTAN. Esto, esto en una década. Hay algunos que es verdad que han, se han reducido en los últimos años, podemos decir que Egipto ha sufrido una reducción y Afganistán, eh, pero estos son los compañeros de viaje en estas cuestiones de Estados Unidos. Es una manera de identificarlos. Curiosamente, en este sector hay algunos que se repiten. Mirando los de China, Argelia, Bangladesh, Myanmar, Pakistán, Tailandia, Indonesia, Nigeria, eh, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Venezuela. Estos dos últimos con un parón de los últimos años. Aquí vemos algunos de los aliados presentes y futuros en los que invierte China y que genera unas relaciones basadas en, en, en la cuestión militar a largo plazo. Que cuando le vendes armas no, genera, no, no son vendidas y, se, y, se, y allí se dejan. Se genera una relación de mantenimiento, de entrenamiento, etcétera, etcétera, sobre el armamento comprado. Y Rusia, que sería el otro a tener en cuenta, el otro país a tener en cuenta... Le vende armas en la última década de manera, eh, de manera relevante a Argelia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Egipto, Egipto también como Estados Unidos, India también como Estados Unidos, Irak, Kazajstán, Mali, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Serbia, Siria, Turquía, no tanto como, como, como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Venezuela con el parón de los últimos años y Vietnam. Y aquí podemos ver quiénes son. ¿Eh? ¿Quiénes, son este otro, ¿Quiénes pueden ir conformando este otro bloque? Y nos da pistas de cómo se está dibujando este equilibrio de poderes entre grandes potencias que ponen sus satélites alrededor. ¿Qué es lo que es la OTAN? Una gran potencia con satélites que, que incrementan ¿no? la, la influencia de, de esta organización. Organizaciones de, de seguridad, mili o organizaciones militares internacionales. Destacaría tres. Para ver eh, este dibujo. La OTAN, que ya sabemos que tiene ahora 30 miembros y que ha ido creciendo, tiene una, 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 tiene una voluntad de crecer, desde el año 49, que eran 12, al 82, que eran 16, el 2009, que eran 28, y el 2020, que son 30, y aparentemente entrarán dos más eh, el, eh, próximamente. La OTAN, la conocemos, no hay, que, no hay que hablar más, seguramente saldrá más. La otra organización que nos puede explicar hacia dónde va y. y y, y que no es nueva, hacia donde puede ir el, donde puede ir el otro bloque es del año 2001, y la conoceréis, es la Organización de Cooperación de Shanghái, que es como algo así como la otra organización que se, una parte de ella se le puede asemejar a los objetivos de la OTAN. China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Afganistán, Bielorrusia, Irán, Mongolia, Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía. Turquía está en la OTAN y aquí aquí está de observadora solo de invitada observadora. Un país, un país curioso y quizá bueno, a, tener, a tener muy en cuenta ¿no? por todo esto. Es decir, hay otro bloque que, si vemos las exportaciones de armas, coincide bastante con las de China y con las de Rusia. Y las de Estados Unidos, en cierto modo, coinciden, pero además incluye, suma a, su, a, a la órbita OTAN muchos otros países, que yo creo que también determinan, nos pueden hacer entender. Eh, ¿no? ¿Cómo, cómo se está planteando esta hegemonía eh, en, el, en el orden internacional que viene o que, o, que, o que existe. Y luego hay una tercera organización que hay que tener en cuenta, que es la, la nueva organización del 2021, AUKUS, que seguramente habréis leído alguna noticia reciente, la Organización para la Cooperación, Cooperación y Seguridad y Defensa en el Indo-Pacífico entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que es una nueva eh, bueno, una vuelta de tuerca a algo que ya existía, eh, a, a relaciones muy estrechas desde un punto de vista militar. Y el tercer bloque, el del gasto militar. Sabéis que el gasto militar del último año del que tenemos datos, el 21, eh, fue de 2 billones de aquí, eh, 2 trillions en inglés, eh, 2,11 billones eh, en el mundo. Y este gasto militar es un indicador que habitualmente nos enseña, nos muestra. Eh, ¿no? Si dibujáramos en el mundo por volúmenes, ¿cuán de, gran, cuán de grande es el poder militar de un país u otro que determina en gran parte el resto de políticas. O al menos vemos quién opta por esta vía para conseguir sus objetivos. Como bien sabéis, Estados Unidos, eh, con 800.000 eh, 800, eh, 800 millones, eh, eh, tiene el 40% del gasto militar mundial. Pero la OTAN ya tiene eh, más de la mitad del gasto militar mundial. Pero el bloque de Estados Unidos, si miramos quiénes son sus aliados, por muchas razones, uno, las exportaciones de armas y, y, y otro, pues las relaciones de, de militares y de seguridad que se han creado, podemos sumarle Japón, los países de Oriente Medio que hemos mencionado, Israel, Corea del Sur. Etcétera, Australia, etcétera, etcétera. Si sumamos todo, todo lo que es el, la, el área de influencia militar de Estados Unidos, estamos hablando del 75% del gasto militar mundial, el 75% de cada año. Y el resto, el resto del mundo. Estamos hablando de unos 40 países, 40 y pocos países del entorno occidental, digamos, o de Estados Unidos el 75% del gasto militar mundial. El bloque Rusia-China, si es que se pudiera convertir en un bloque, que está por ver, pero que digamos que los mimbres están, ocuparía entre un 15 y un 20%. Y esto también es una buena reflexión para pensar en que las cosas pudieran ser diferentes para un país determinado, porque parece ser que solo se puede hacer lo que se hace, que solo podemos estar en la OTAN porque no hay otra manera de estar en el mundo. Sumamos los países, 40 y 18 y 20, pongamos 60. Nos quedan 130 casi 140 países que hacen otras cosas, que plantean la seguridad de otra manera y no pasa nada. Y seguramente no gastan, bueno, y, obvio, y os digo que no gastan tanto en cuestiones militares. ¿no? Tienen mucho más dinero disponible para otras, otros aspectos de seguridad. Y para acabar, no sé si estoy respetando el tiempo. En ocho, pues mira, ¿ves? Muy bien. Para acabar, un minuto. Eh, y en, hace, hace, hace muy poquito una, una, una amiga, una compañera, presentó una tesis que yo pude codirigir sobre el gasto militar. Hizo tres gráficas, que hace tiempo que las uso, pero la tengo que citar porque son de ella. Es Chloe Meulewater. Hizo tres gráficas en la que se ve la evolución del gasto militar mundial, otra gráfica la evolución del comercio de armas mundial, del CIPRI los dos, los dos, y otra gráfica la evolución de los conflictos armados mundiales. Son iguales, son prácticamente iguales. Se pueden superponer. Cuál es primera y cuál va después, no lo sé, lo podemos hablar. Pero una cosa parece ser que lleva a la otra. Y como, como reflexión final. Digamos que esto es el resultado de un modelo de seguridad internacional, de paz y seguridad internacional, que es lo que está escrito en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en la OTAN, si en la OTAN es una organización ¿no? como que busca la paz en el mundo, etcétera, etcétera. Pues sabemos que en el mundo hay, desde hace ya mucho tiempo y ahora mismo, más de 30 conflictos armados. Hay eh, cerca de 100 ya, que no había tantos, cerca de 100 escenarios de tensión. 98, según, según el, el anuario de la Escuela Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una muy buena fuente en este sentido. Las políticas de seguridad y de paz que han hecho hasta ahora han sido realizadas por un, unos perfiles muy concretos. Yo creo que por los ministerios de Exteriores y de Defensa. Sobre todo probablemente por los ministerios de Defensa y sobre todo pues, por unos, una, 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 con una perspectiva y un punto de vista que es el de seguridad que podemos llamar militar o seguridad de lógica militar, que el valor que, que hay detrás es el que quizá tenemos que, que, que cuestionar, que es el del belicismo. El belicismo es la creencia de que eh, los conflictos se resuelven por la fuerza, al igual que, del mismo modo que el pacifismo es lo contrario. Y utilizando digamos, esta, ¿no? esta visión, esta, esta manera de, de, de hacerlo, vemos que las cosas no van bien, van a peor. Cada vez hay más conflictos, cada vez hay más gasto militar, cada vez hay más carrera armamentista, cada vez hay más tensión. Parece que los bloques se están conformando que nos pueden llevar a, a, a lugares donde puede haber eh, escenarios de, de, de un componente de violencia mucho más elevado que nos puede llegar aquí. Oye, y si lo, hace, si lo están haciendo tan mal, ¿por qué no cambiamos? Y nos dejan que lo hagamos desde otro lugar, ¿no? desde otro punto de vista e incorporando otros elementos. Y me gustaría simplemente dejar esta parte usando una frase de, 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 de un filósofo por la paz de Castellón, yo soy de Castellón, que fue mi co-director de tesis, Vicente Martínez Guzmán, que murió hace unos poquitos años. Y tú, volviendo a la lógica de la doctrina realista, que es esta, que, que explica un poco las cosas como son, él, después de muchos años de estudio, nos dejó una frase muy sencilla que decía que nosotros, nosotras, las pacifistas, somos las realistas, porque para conseguir esa paz que queremos hay que usar nuestras herramientas, ¿no? nuestra visión de hacer las cosas. Y aquí lo dejo, gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Vamos con Pedro, cuando quieras, desde una visión desde América Latina, desde Brasil concretamente. Bueno, este análisis ¿no? de qué momento estamos viviendo a nivel mundial, cuando quieras, Pedro. Vamos. Buenos días a todas y todos. Primero quiero agradecerlos por la invitación. Agradezco en mi nombre y en nombre de la Juventud de PT. Estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, voy a intentar hablar en español, entonces perdóname por los errores, pero me preparé aquí para hablar en, en español. Y trago un énfasis latinoamericano de esta conjuntura, pero eh, sin embargo es necesario empezar con algunas premisas generales de lo que entiendo estar pasando en el mundo, un momento de transición. ¿no? Y, y el sistema internacional de nuestro orden que nos remete a, la, a Vizfalia, no siempre fue, históricamente fue hegemonizado por el mundo occidental y específicamente después de la Guerra Fría por los Estados Unidos. ¿no? Y fue un dominio, una hegemonía de tres campos, el campo institucional, el campo de los valores políticos y sociales y el campo económico de los modelos de desarrollo capitalista. ¿no? Y, pero hoy 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 se están enfrentando estos dominios, de los tres campos están se enfrentando. Y entre un amplio conjunto de, de hechos que mueven este proceso histórico rumo, uh, hacia un nuevo orden, yo destaco la crisis de 2008, porque ella resaltó el fracaso del modelo neoliberal y al mismo tiempo que exaltó la frustración. Social, pero también nacional de los estados, con los resultados asimétricos, desiguales de la globalización. En, en consecuencia, el efecto de la crisis económica de 2008 invadió también o produjo crisis en los dominios de los valores, en los dominios militares, en los dominios políticos. Y así creció la presión de China en campo económico, que ahora, que ahora amenaza la hegemonía norteamericana. Así creció la importancia militar rusa y, por qué no, también creció la importancia de América Latina en eh, el debate de las instituciones internacionales, en la búsqueda de, de democratización de las instituciones, en la búsqueda de una integración regional, por lo menos hasta 2014. ¿no? Y al mismo tiempo, en este proceso, Estados Unidos perdió su consenso interno y no fue capaz de sostener o acomodar las demandas de esta conjuntura por más democracia y más participación social. Y aquí hago un paréntesis porque en este aspecto creo que la experiencia aquí de España de Podemos eh, es, es pedagógica, porque eh, fue un equilibrio de izquierda frente a la crisis de la representación política, que es una crisis global. ¿no? Pero en, en el caso de Estados Unidos, de esta hegemonía, eh, se pasó al contrario. Su respuesta nacional fue eh, el fortalecimiento de la extrema derecha antidemocrática, nacionalista. Y en su ámbito internacional de política externa... Eh, su respuesta de Estados Unidos a esta conjuntura también fue de ataque a la democracia, articulando la destitución de gobiernos democráticos, por ejemplo, en América Latina, para no reducir su influencia en esta región latinoamericana. ¿no? Entonces, que debemos nos preguntar cuál es la importancia de América Latina en esta conjuntura y además por qué ella es estratégica, especialmente para Estados Unidos y China. Y muy brevemente... Creo que América Latina tiene una importancia geopolítica, política y económica. Económica, claro, por sus recursos naturales y, un, y una gran posibilidad de mercado consumidor emergente. ¿no? Política por el potencial de la región de integración. Y geopolítica por su cercanía con una de las potencias eh, de disputa hegemónica, que es Estados Unidos. Y también porque es una región donde las dos gran potencias, China y Estados Unidos, eh, hacen influencia, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, económicamente, militarmente, en, eh, históricamente en Ecuador, Colombia, y, y China y también Rusia, ¿no? No solo económicamente, pero ahora también militarmente en algunos países como Venezuela y Cuba. Entonces, que es una región estratégica en términos de geopolítica. Y... Para nosotros de América Latina, por lo tanto, interesa una reforma en el orden. Miren, hoy eh, el mundo está regido por una fotografía de hace 75 años. Y nosotros entendemos que esto tiene que cambiar. Pero no nos interesa solo un cambio de dominador, una alteración de dominador. A América Latina nos interesa la, la autonomía y el multilateralismo y claro es el, el, el ejemplo de China que ahora crece su influencia en nuestra región China lucha por sus intereses ¿no? y en, mu en muchos sentidos esos intereses convergen son convergentes con los intereses latinoamericanos y brasileños porque eh, son son economías en desarrollo y la inversión la inversión china por ejemplo eh, sale libre de las cadenas neoliberales que FMI y Banco Mundial han impuesto durante décadas en América Latina, pero no nos adianta eh, una, 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 un abrazo completo en China, ¿no? En otras palabras, América Latina quiere independencia y un mundo plural. Y, y esto requiere algunas cosas. Requiere, por ejemplo, una buena relación con Unión Europea, que es una relación históricamente positiva y que evita la bipolaridad en el mundo. Son fuerzas potentes que juntas pueden enfraquecer la bipolaridad y construir un mundo multipolar. Pero también requiere, si queremos la independencia de América Latina, una coordinación e integración de la región latinoamericana, ya que nuestra unidad es la única forma de reposicionar la región, de podermos también negociar colectivamente y nos convertirmos en un polo que ayude la multipolaridad del mundo. Y a principios de ese siglo eh, criamos condiciones para eso y avanzamos mucho con los procesos de integración del inicio de, de los años 2000. En los últimos cinco años, lamentablemente, regredimos, pero ahora los pueblos latinoamericanos eh, parecen haber rescatado el cable de la historia. ¿no? Hoy estamos viviendo una nueva ola progresista en el continente y el domingo pasado, para mí muy especial, tuvimos una gran victoria fundamental de Lula en Brasil. Y, y en consecuencia, si bien existen ainda reacciones de la derecha, las perspectivas ahora para nuestra región son positivas para un mayor protagonismo de la región en las definiciones del orden y en la, busca, y en la búsqueda de alternativas económicas para superar los desafíos de la región los desafíos de la pobreza, del hambre, eh, del fortalecimiento institucional, de la modernización productiva. ¿no? Los proyectos políticos de este, de este nuevo ola progresista de los países de izquierda, claro, de América Latina, muy, se, muy sencillamente se, tienen dos orientaciones. Algunos países toman eh, una, la, la ruta bolivariana, que podemos llamar así, y otros países hacen reformas de, de centro-izquierda pero los desafíos que mencioné son los mismos para todos los países. Y, y sin un liderazgo brasileño y una figura como Lula, el PT, en realidad sería muy mucho más difícil coordenar estos proyectos y, y rescatar la integración de la región. Pero ahora sí hay, hay, hay esperanza y hay voluntad, sobre todo, de influir en la configuración de un nuevo orden y no sé cómo tengo de tiempo, pero, ocho. De, ocho, pero termino por aquí entonces. Y, y esta voluntad de influir en un nuevo orden de América Latina eh, incluye, claro, un nuevo orden que repense el sistema de gobernanza eh, global, porque visiblemente este sistema no está funcionando. Los pésimos resultados del cambio climático, la guerra en Ucrania... Eh, muestran que las estructuras que tenemos en, en el sistema de la ONU están desactualizadas, son incapaces de responder a, a, a este momento. ¿eh? Entonces necesitamos un proceso de reforma que, que empodere la mayoría global, que es de África, de América del Sur, de América Latina, y, y un proceso de, de reforma que acabe también este es nuestro entendimiento. Con el poder de veto del Consejo de Seguridad de la ONU, que, como dijo, es una fotografía de hace 75 años. Muchísimas gracias, Pedro. Eh, precisamente no, por lo que comentabas, eh, tan importante era la victoria de Lula, no solo eh, por justicia, con todo el proceso de, de, de la y por justicia con el pueblo brasileño, sino precisamente por el momento internacional tan importante y el papel que puede tomar Brasil en esa integración dentro de América Latina, siendo un actor de los pocos que ahora mismo puede hablar al mismo tiempo con Europa, que puede hablar con Estados Unidos, que puede hablar con China, con Occidente, con Oriente con el norte y con el sur. ¿no? En, en, en este ciclo la importancia eh, y el aprendizaje también, como decías. Ya vivimos un ciclo anterior que crearon las bases, pero donde también aprendimos que cuando avanzamos y logramos posiciones eh, de, de poder, necesitamos trabajar no solo ante los retos de nuestro país, que nos van a golpear duro, sino trabajar en el conjunto por, por, por ese avance ¿no? eh, internacional. Bueno, pues ahora continuamos con desde una visión eh, más europea con Mariana Mortagua, eh, dirigente del bloco de izquierda de, de Portugal, ¿no? eh, ese análisis desde la Unión Europea y, y más concretamente desde el sur, ¿no? eh, desde Portugal. Cuando quieras, Mariana, el micro es tuyo. Obrigada. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, de estar aquí para poder hablar con los Podemos camaradas y amigos de Podemos y de la izquierda del Estado español. De la, del Estado español. La, la política necesita de alegría, la, la política necesita alegría Brasil, y eh, la alegría de, de la victoria de ese, en Brasil ese, ese forma parte de ese entusiasmo tiempos, que es, de en en estos tiempos en Europa tan difíciles, con un horizonte más complicado. Pero me gustaría de traer, traer un análisis desde la posición de Europa y un análisis que en el bloco hacemos de la guerra sobre Putin, Ucrania y sobre la nueva geopolítica en esta nueva orden. Hace poco tiempo leí un artículo de Susana watkins y él hacía un análisis un análisis de la posición de Ucrania que tiene un cara Putin tiene un carácter duplo ambiguo es una guerra defensiva por un lado es una decisión de Rusia para bloquear el avance de la otan la otan es una fuerza ofensiva al servicio de los intereses hegemónicos de Estados Unidos después del fin de la guerra fría y es una respuesta a la estrategia de biden de España explorar la aproximación a Ucrania y de forzar este conflicto. Pero si hay un cráter defensivo en la estructura de Putin, es la fuerza de Biden de forzar a la OTAN hacia Ucrania y forzar a Putin para también hacer una ofensiva. Esta ofensiva de Rusia es una guerra neoimperialista para conquistar un territorio de Ucrania que tiene derechos a su autodeterminación. Sabemos que la guerra en todos estos momentos de crisis... Tenemos que intentar entender la naturaleza de las cosas en un momento donde los verdaderos procesos se desvelan. Las crisis, las guerras tienen ese poder, esa capacidad. Pero creo que antes de mirar para esa verdad que la guerra nos muestra, hay tres cosas que parecen muy importantes cuando miramos hacia la guerra desde el punto de vista de la izquierda. Son tres elementos que el bloco analiza. El primero, la idea. De que el, el, el refuerzo y la expansión de la OTAN después del Pacto de Varsovia revela a la OTAN como una fuerza ofensiva al servicio de Estados Unidos. La OTAN no es una fuerza defensiva. Mudó su, estra, su estrategia de combate al terrorismo por un ámbito más amplio de combate a la autocracia, como si, la, como si en la OTAN no estuviese Turquía, Hungría. Como si no estuviese en su constitución. Y en este momento, una institución de defensa de la hegemonía americana que para predomina, que predomina la, la energía, la competición tecnológica de China para perjudicar económicamente a Rusia, que es una fuerza que invadió, que agredió, la, que agredió Yugoslavia, Afganistán, Irán, Siria, Libia. En ningún des, de ningún momento de esos, NATO fue defensiva. Tenemos que recordar eso siempre. ¿Cuál es la naturaleza de la OTAN y cuál es su papel en el mundo? De pensar que es un movimiento por la paz. Nosotros condenamos a la OTAN y está al servicio de la hegemonía norteamericana. Eso no quiere decir que no necesitemos comprender la naturaleza imperialista de la nueva Rusia. Rusia transformó la democracia en una caricatura. Y la agresión bárbara que está haciendo a Ucrania es una prueba de la caricatura y de cómo está transformando Putin la democracia. Ya lo hicieron con Chechenia, un ataque a los derechos humanos, a la capacidad de autodeterminación. Irónicamente y extrañamente, el resultado de esa agresión es, fue la, la creación de una unidad antiimperialista en Ucrania que no existía antes, que no existía de esta manera. Otro tercer punto que me parece muy importante en el análisis es que si sí, Estados Unidos tiene pretensiones imperialistas, la nueva Rusia de Putin también tiene pretensiones imperialistas y el papel de China, que también tiene estas pretensiones. Es la única economía capitalista. Es un régimen que quiere proyectar su ambición económica y poner su parte económica encima de varios países del mundo. No solo en África, en América Latina, pero también en Europa. Y vemos cómo Rusia fue crucial para comprar empresas estratégicas portuguesas a la altura de Troika. Y también tiene pretensiones de aumentar su territorio, de expandir como potencia militar que quiere ser. Por tanto, por lo tanto, para nosotros la libertad de los pueblos no se conquista apoyando potencias en sus pretensiones imperialistas contra otra potencia en sus propias pretensiones imperialistas. No es en este juego entre potencias imperialistas que se conquista la libertad de los pueblos. Como decía antes, la crisis tiene esta capacidad de revelar la naturaleza de las cosas. Y esta crisis reveló que Ucrania... Y la intervención de Estados Unidos en Ucrania no se trata para Estados Unidos sobre la soberanía del pueblo ucraniano y la libertad del pueblo ucraniano. Se trata de fragilizar la economía rusa de una vez por todas, excluir sus bancos de los sistemas suizos, causar daños a su capacidad productiva, imponer sanciones económicas a Rusia y fragilizarla. Y sobre todo, y más importante que, que esto, es una guerra para parar a China. Es una guerra entre Estados Unidos y China. Y esta es la estructura que se revela por, en esta crisis y con este conflicto. Por tanto, tenemos esta dominación de la idea del conflicto entre América del Norte y China. Como la moti el motivo que hay por detrás de las reacciones de Biden y la estrategia americana en el confronto norteamericano con Ucrania. No es por casualidad que Nancy Pelosi va a Taiwán en medio del conflicto, en medio de guerra con la Ucrania. No es por casualidad que Estados Unidos dice que la respuesta potente y disciplinada a Putin es un ejemplo para la respuesta China en función de Taiwán. Nada, nada es por casualidad y no es por casualidad que Estados Unidos se prepara para imponer sanciones económicas a China y quitar a la Unión Europea de este papel. En estas diferentes relaciones que tenemos, el nacionalismo ucraniano que va creciendo la Rusia expansionista, los intereses estratégicos de Estados Unidos en esta relación que podemos entender, que es la guerra en Ucrania, que creo que sale, que se escapa un poco de los intereses y pretensiones iniciales de cada una de las fuerzas que están ahí. La pregunta esencial que hacemos después de pensar sobre el papel de China, de Estados Unidos, de Ucrania y de la Unión Europea y Europa. ¿Dónde está en medio de esta guerra de por hegemonía, esta guerra imperialista? Lo que no vemos hoy es que la Unión Europea renunció a tener un papel. En es, en, está sometida a los intereses norteamericanos. Y tiene sus intereses militares en cuanto a la energía. Europa deja de importar combustible de Rusia para importar gas del fracking de América del Norte. Y por lo tanto. Es, es una elección entre dos malas ideas. Una que es pertenecer a la OTAN y otra es la construcción de un ejército europeo que es un brazo europeo de la OTAN. Por tanto, en Europa, entre esas dos posibilidades, las dos malas, Europa abdica de la única posibilidad que tenía, que era de afirmar una neutralidad activa, una neutralidad no al servicio de las potencias y que defiende la, la paz en Europa. ¿Y qué, qué puede hacerlo? La Unión Europea, por tanto, huye al impacto de la guerra. Sus su pueblos sufren de los impactos, por los impactos económicos de la guerra, por la crisis de energía. Aumenta su dependencia frente a Estados Unidos y permite una ampliación de la OTAN dentro del territorio europeo. Y, y como corolario de esta humillación de la Unión Europea, que es que se. Turquía sea la que intermedie la guerra en Ucrania. Que es, quien, quien intermedia la guerra en Ucrania no es la Unión Europea, es Turquía. Peor que eso, la Unión Europea no está asumiendo un papel de, en aceptar que en Madrid, en la conferencia de la OTAN, el papel de cambiar refugiados kurdos por la pertenencia de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y ese es el resultado final de esa alineación de la Unión Europea y de la existencia de la, de la Unión Europea como un proyecto de autodeterminación de los pueblos, porque los kurdos tienen derecho a la autodeterminación, igual que Ucrania. Son equivalentes ambas. Tienen los mismos derechos a, a los derechos humanos y a la defensa de su territorio. Por lo tanto, lo que creemos. Por lo tanto voy a hacer que voy a estirar un poco mi tiempo para terminar. Lo que vemos hoy es la idea de los bloques Estados Unidos y Europa subservientes contra China y una Rusia fragilizadas y cada vez más una, una idea plausible de tener Estados Unidos. En cualquier escenario lo que está en juego es el clima, la paz mundial. Es una guerra extractivista por recursos y va a aumentar el problema climático. Y lo que está en juego es el interés de los pueblos mundiales. No parece que la izquierda pueda quedarse presa en, en esta elección. No parece que la Unión Europea tenga que quedarse prisionera en esta elección entre Biden, los ricos buenos de Biden, o en China. Por tanto, lo que tenemos que defender es un proyecto pacifista, de autonomía, de neutralidad activa, de respeto por la carta de las Naciones Unidas, de capacidad de autodeterminación de los pueblos. Al final sabemos que alguien alguien hay que culpar. Si la izquierda no lo hace y no lo hará y si no lo hacemos ahora no lo haremos nunca. Muchísimas gracias eh, Mariana. Vamos ahora con el análisis de Europa también con Janice Elin desde la perspectiva alemana, no sin antes saludar. Eh, hola Irene Montero, querida ministra de Igualdad, bienvenida a esta mesa. Y también a muchos compañeros y compañeras que veo por aquí tenemos a Gonzalo, a Fernando, a Chile, a Uruguay, a Argentina, a Italia por ahí, que espero que también. Eh, podéis compartir eh, después eh, bueno, pues vuestros comentarios en el análisis. Así que vamos ahora, Yanis, con, con ese análisis de la situación actual desde Alemania, Dielin, que cuando quieras. Gracias por la invitación. Tenéis que decir si es buenas o buenos. Creo que la Unión Europea ha cometido muchos errores durante los últimos años y ahora tenemos la mayor guerra imperialista desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y por ponerlo en cifras, las partes más ricas y pobladas de Ucrania están en ruinas, miles de muertos y en Rusia ha perdido tantos soldados, más soldados que los que perdió Estados Unidos en la guerra de Irak eh, y solo en nueve meses. Así que pienso que la Unión Europea es profundamente responsable de esta guerra porque lo que estaba haciendo, eh, la Unión Europea estaba apoyando a fuerzas nacionalistas en Ucrania, llevando el país a la Unión Europea, a Occidente, en vez de eh, apoyar negociaciones y atenerse a los acuerdos de Minsk y la autonomía para las llamadas repúblicas populares de Luhansk y Donetsk. Creo que la Unión Europea eh, tiene pues un doble rasero. Dicen que están por la paz y contra la agresión militar, mientras que al mismo tiempo apoyan a Arabia Saudí y su guerra en Yemen. Y creo que la de Yemen... Eh, hay una de las mayores crisis humanitarias en la actualidad. Tienen una crisis, una hambruna, eh, y la Unión Europea apoya esa situación. Creo que la actitud de la Unión Europea no hace más que promover una guerra por delegación en Ucrania. Esta guerra está reconfigurando las relaciones de poder internacionales y las discusiones en los países europeos. Por ejemplo, en Alemania la opinión sobre muchos asuntos ha cambiado. Antes de la guerra, la mitad de Alemania estaba contra la NATO y ahora tenemos una enorme mayoría en favor de la OTAN. Creo que esto es muy. Grave. Después eh, de poco tiempo, la, poco tiempo después, empezó la guerra y el canciller eh, Scholz dio un discurso en el Parlamento alemán y, y que ningún presidente, primer ministro había hecho en 80 años. Quería que... Alemania gastará cientos de miles de millones de euros en gasto militar y ahora quiere que se gasten 50 mil millones de euros anuales y afirmando que Alemania debería tener un papel de liderazgo en Europa en esta guerra. Y esto era un tabú en Alemania. Y en tanto que tabú... Es algo que solo los socialdemócratas pueden eh, romper porque los conservadores lo hicieran, habría un gran escándalo. Pero los partidos socialdemócratas lo tienen más fácil. Eh, no, es una situación fácil porque tenemos una división en la sociedad alemana siguiendo la línea del de, eh, muro de Berlín hay en el este sigue habiendo una actitud pro uh, rusa, hay manifestaciones de la extrema derecha que son pro Putin, en el oeste tenemos una rusofobia bastante fuerte y es un gran problema para nosotras. Tenemos que Mostrar solidaridad contra el ataque en Ucrania, por un lado, y por otra parte, tenemos que promover un acuerdo de paz fuertemente y lo antes posible en Ucrania. Y creo que por eso la izquierda puede jugar un papel importante en esto, empujar a la Unión Europea, a los gobiernos nacionales. A adoptar un papel independiente en este conflicto. Y como Mariana y Pedro han dicho, la Unión Europea se ha alineado con Estados Unidos y la OTAN, y creo que eso no es necesario, porque para esta guerra ha aumentado la influencia de la OTAN. Y la Unión Europea está comprando todo el gas de fracking que necesita y que vende Estados Unidos. Así que pienso que esta guerra no solo supone una enorme crisis humanitaria, sino un desafío a las economías europeas. Las personas trabajadoras tienen que lidiar con la inflación la subida de los precios también en Alemania tenemos que llegar a una negociación de paz y promoverla y lo que como partido de la izquierda hacemos en Alemania es presionar para que el gobierno alemán dé pasos de negociación con China e India porque si de verdad se quieren las negociaciones tienen que estar dentro India y China por son grandes potencias económicas y pueden No se pueden abordar las causas de la guerra si China e India uh, no están implicadas y Estados Unidos no va a hacerlo porque su verdadero enemigo es China y no quieren que juegue ningún papel, pero esto es crucial, así que pienso que la Unión Europea y China tienen que iniciar conversaciones de paz con Rusia y Ucrania para llegar a un acuerdo de paz. Y creo que la Unión Europea es la única parte que puede eh, compensar a Ucrania, siendo realistas, por las pérdidas territoriales y compensar financiera, económicamente, a Ucrania y tal vez con garantías de seguridad. Y pienso que Estados Unidos no puede hacer eso, así que creo que realmente necesitamos estas negociaciones de paz y tenemos que hacer presión porque esta guerra tiene que terminar ya. Gracias. Muchísimas gracias, Yanis. Bueno, hemos hablado un poco de dónde estamos, ¿no? Y ahora eh, me gustaría que más brevemente hablemos hacia, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Es obvio que existe esta disputa abierta y, precisamente, en la brecha, también eh, ante un panorama muy difícil, también existen las oportunidades. ¿no? Como bien sabemos, tras la derrota de Trump, no ha desaparecido para nada las políticas eh, que hacían, ni siquiera la red eh, la red reaccionaria internacional, como nosotros les llamamos, sino que ha estado muy presentes en Brasil lo sabéis bien, en India, en Hungría, eh, en nuestro propio país. Y también hoy celebramos las victorias progresistas que se dan en América Latina, pero tampoco nos podemos llevar a engaño, ¿no? La victoria en Chile, en Colombia o en Brasil ha sido muy costosa y han dejado una brecha abierta en los países que va a haber. ¿no? Que, que trabajar en ella y que va a haber que recuperar. En Europa tenemos el eje de biselgrado, tenemos países abiertamente antidemocráticos, eh, el, el último proceso electoral en Italia y en 2024 podría volver Trump a Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, ¿cómo podemos de alguna manera articular ¿no? alternativas eh, desde abajo que impulsen de alguna manera esta agenda progresista internacional que ganen eh, posiciones? ¿no? hemos visto cómo en américa latina el movimiento feminista o los movimientos indígenas han tenido un papel muy importante en este cambio de ciclo en estados unidos el antirracismo ahora el sindicalismo eh, como nosotros por ejemplo en españa no fue el momento también de alguna manera ese eh, momento de petición de justicia social de la sociedad civil el que hizo que acabásemos con el bipartidismo en nuestro país y como bien sabemos eh, todas estas alternativas tienen enfrente grandes ataques. ¿no? El poder se resiste. Eh, por su parte, el movimiento reaccionario, el reaccionario utiliza todo lo que tiene a su, a su, a, a su, a, en sus medios. ¿no? Eh, los medios de comunicación, bueno, pues eh, renunciando a ofrecer la información como derecho, sino como mercancía dentro de esta guerra que estamos viviendo y los, causos, los casos dramáticos de la oferta que tenemos ejemplos sangrantes en Argentina, con Cristina hace bien poco, en Brasil, con Lula, pero también lo estamos viviendo a lo largo y ancho de nuestros países y en España podríamos hablar ampliamente de ello. Sin embargo, las victorias conseguidas hasta ahora nos señalan que solo. Podemos construir alternativas eh, y ganar desde las coordenadas progresistas, ¿no? que aunen eh, proyectos valientes, que aunen proyectos desde los movimientos feministas, desde los movimientos indígenas, desde los movimientos antirracistas, contra el cambio climático, sindicalistas. Bueno, en este sentido, me gustaría eh, que dieseis vuestra opinión de forma un poquito más breve que la anterior. Cuando quieras, si te parece, Pedro, empezamos esta vez contigo. Cuando quieras, Pedro. Bueno, eh, empiezo comentando sobre estas nuevas formas de acción de la derecha, ¿no? porque Clausewitz dijo que, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero hoy me parece que muchas veces esas guerras ahora son judiciales, judiciales, jurídicas, ¿no? eh, con frecuencia son así. Ahora los golpes y persecuciones utilizan métodos e instituciones, que gozan de credibilidad en la subjetividad social y creo que eso es el más perverso de esas nuevas formas de acción de la derecha y que además eh, fueron largamente utilizadas en América Latina eh, comentaba del ciclo del anterior progresista de, no, de nuestro continente y, y cuando se pasó aquello las élites locales y se sintieron amenazadas por las políticas de, de distribución de inclusión, y paralelamente, los Estados Unidos también se sintieron amenazados con, con, con todo lo que comentábamos, claro, eh, del cuestionamiento del modelo neoliberal y de las iniciativas multilaterales de, de los BRICS, de la UNASUR, por ejemplo, ¿no? Y por eso hubo una, hubo una articulación de las élites locales de, de los países de América Latina, respaldado por los Estados Unidos para eh, perseguir los movimientos populares movimientos populares y a los líderes políticos de América Latina entonces eh, los golpes de estado que, que antes se daban a tiros ahora han sido consumados por juicio político por los impeachments así se pasó en Paraguay con Lugo y en Brasil con dilma por ejemplo y, y ahora la eliminación de los opositores políticos, se pasa por la persecución judicial, comentaba, claro. El caso de Ecuador con Correa, de Argentina con Cristina, de Lula en Brasil. ¿no? Y este caso, creo que eh, de Lula, ¿no? es, es importante no solo porque es un ejemplo completo de las armas utilizadas en la sino porque también demuestra la importancia de la lucha social descentralizada. Y gracias a esta lucha, esta lucha, que Lula hoy volvió a la presidencia. Porque Lula fue perseguido por un juez eh, que combinó las acciones con los procuradores, que ni siquiera era el juez eh, encargado de estos casos, o no sería el juez encargado de estos casos, y no presentó ninguna prueba en ningún momento. Y en 2018, este juez impidió la candidatura de Lula, y cuando Bolsonaro ganó, este mismo juez se convirtió en su ministro. Entonces es un caso ejemplar de la persecución judicial con objetivos políticos. Pero Lula estuvo preso durante 580 días y en todos los días, durante todo el tiempo, la militancia estuvo acampada enfrente a la prisión. Fue algo eh, emocionante. Durante 580 días las personas no salieron de ella. Y la lucha por la liberación de Lula se llevó a cabo con una unidad de los mayores movimientos sociales del país, hay un que en condiciones adversas, ya que en los últimos años los sindicatos se han deshidratado con la retirada de recursos y, y la criminalización de, de la actividad política. Pero, y ahora me fijo en, en, en algunas enseñanzas que tuvimos de este proceso, ¿no? para nosotros de movimientos sociales y partidos políticos. Primero, que los partidos de izquierda y los movimientos sociales necesitan una sinergia especial. Eh, los partidos y los movimientos no se confunden, pero deben eh, tener una acción coordinada y complementar en el campo de la izquierda política. En segundo lugar, los partidos deben tener un carácter de movimiento, de movilización permanente y, especialmente en tiempos de adversidad, una búsqueda de la cohesión interna de los partidos, que nosotros sabemos que esto muchas veces eh, es difícil. Tercero, las nuevas formas de, de comunicación eh, de las medias digitales son decisivas en la guerra contra la persecución política, la mentira y lo afer, porque en Brasil eso fue posible de crear una gran conmoción contra, eh, contra la izquierda, por ejemplo, y nosotros estábamos muy retrasados en términos de, de acción. De redes. Ahora estamos un poco mero. En cuarto lugar, y quizás lo más importante, es fundamental la organización popular permanente de los movimientos sociales y de los partidos políticos, arraigada en todos los espacios, especialmente en las periferias de la ciudad y de campo. Claro que eso se, se, se cambia a depender de las características de los países, pero de los países latinoamericanos con gran periferia, esto es fundamental porque allá está la posibilidad de coordinación de fuerzas y de transformación política, y, y un discurso político de nuestros movimientos y de los partidos que considere esto que estábamos diciendo, que son todas las dimensiones de la desigualdad de nuestro mundo, que son las desigualdades de renta, de las desigualdades de género, las desigualdades raciales, porque eso en verdad... Eh, dialoga con, con los desafíos del pueblo. Entonces, la presencia cotidiana es fundamental con este contenido de diálogo. Y tenemos varios ejemplos en lo que esta característica de movilización permanente de presencia en las bases resultó ser esencial. Eh, el chavismo en Venezuela se sustenta con esta raíz popular. Sin embargo, los ataques prácticamente diarios a que sufren. Eh, Bolivia solo resistió al golpe reciente por esta característica también de la gran presencia de los movimientos populares en las calles. Y ahora eh, desde el PT organizamos comités de lucha popular que son espacios de eh, experiencia colectiva, de formación política y de propaganda con la principal característica de descentralización, o sea, se puede crear los comités en cualquier lugar con a partir de dos personas. Y hay, claro, actividades coordinadas, centralizadas, pero el fundamento de los comités es la descentralización, que es la capacidad de mantenernos nuestra movilización permanente y, y la presencia en, en todos los sitios. Entonces, estamos seguros que, que esto será un, un instrumento fundamental para, para la organización en Brasil, pero creo también que es eh, posible de reproducir estas experiencias exitosas de resistencia en, en varios países. Y es el momento de nuestro campo político, de la izquierda, escuchar las experiencias y los desafíos en sus países para que podamos eh, ac tener acciones conjuntas. Hoy la derecha, claro, eh, actúa de manera unificada y nosotros también tenemos este deber de agir, de actuar de manera unificada. Muchísimas gracias, Pedro. Cuando quieras, Yanis. Oh, um, maybe... Mariana. <laughs> um, you're welcome. Um, Eu, eu vou talvez dar-vos uma perspectiva dar mais perspectiva portuguesa, mais europeia, portuguesa, mais europeia, mais europeia, mais europeia, momento político mais europeia, 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 diferente a Brasil, a Venezuela, a Bolivia. Es diferente, diferente históricamente y actualmente la, y la, la movilización popular y los movimientos. Y la historia entre la relación, movimiento, los, los, los movimientos populares y los partidos. Nosotros hacemos un diagnóstico en el que nos movemos. Que el neoliberalismo, el neoliberalismo que se pueda fragilizar. Y Asistimos a la transformación del neoliberalismo en algo peor. Uh, Hemos asistido de a esa mutación que, que monstruosa alía, de la derecha, que alía el, liberal, ultra ultra el ultra individualismo con el ultraneoliberalismo. Y el conservadurismo. Esta es la nueva extrema derecha, Trump, Bolsonaro, como llega en Portugal. Son ultra neoliberales, ultra individualistas y ultraconservadores. Y esta es la nueva extrema derecha populista con la cual nos confrontamos. Y cuando miramos al centro, cuando miramos a los partidos tradicionales, de la socialdemocracia, si lo queremos llamar así, los partidos socialistas, el centro izquierdo. Cuando miramos para las instituciones de la Unión Europea, lo que vemos es una rendición completa al concepto, completa de, democracia al concepto de democracia liberal. La democracia liberal es nuevo el nuevo concepto en la boca del establishment, de las instituciones y de los partidos, de los partidos de Macron, del centro, de Macron, de Antonio Costa, de Antonio Costa en, Portugal. en Portugal. Y, este de transformación y esta de transformación de la democracia europea en una democracia liberal es que es presentada como una transformación si natural, como si nunca otra cosa. hubiese. Ha habido outra cosa, Europa, como se a democracia europea siempre democracia hubiese sido una democracia eh, liberal. liberal. Cuando en realidad nos sabemos no de sabemos que el origen de la democracia europea no es la supremacía de las no reglas de convergencia. El origen de la, la, democracia democracia no la democracia europea no es la libertad económica. El origen es la lucha de, de clases. De el origen de la democracia europea son los sindicatos y el Estado social. La democracia europea no es eso que nos quieren vender. Como el concepto es de democracia liberal y es contradictorio liberalismo, y, liberalismo y, con y, democracia. y democracia incluso porque era el padre del de liberalismo Salazar era el mejor amigo de Salazar, de Salazar. Y el mejor amigo de Pinochet. Por tanto, más allá de estos fenómenos de extrema derecha radicalizados, vemos otro movimiento hoy, que es la uniformización de los principales partidos de nuestra con, con los que a veces tenemos que aliarnos, con los que a veces tenemos que aliarnos. Es la uniformización... Uniformización de estos partidos en torno de la aceptación incuestionable y acrítica de los principios del neoliberalismo y, de neoliberalismo y de la hegemonía norteamericana. No hay diversidad en el centro del poder. Hay una única idea, la democracia liberal. Hay una única ideología, el liberalismo. Y hay un único alineamiento estratégico con Estados Unidos de América. Esta es la uniformización de la política. Y la guerra solo, solo vino a, a ayudar a cristalizar esta, esta uniformización. Macron, Macron, Costa, Costa la señora presidenta de la Comisión, de Italia, de es, la Comisión Europea, conmigo, es: mí, ¿estás conmigo o contra estás mí? ¿Estás conmigo o con él? ¿Estás con la OTAN o con Putin? Y la izquierda, y la izquierda no, no está, está con, con Putin, la OTAN, no está con no Putin. No está con, Putin. Putin. con ellos. No ni contra ellos. Y por, y por tanto, la izquierda tiene que colocarse en la, en la construcción de una alternativa que rechaza los principios de, de la democracia liberal y que rechaza la barbarie y el neoliberalismo, porque en el fondo son lo mismo. Es un movimiento que se construyen en el mismo proceso. ¿Cómo movilizamos a la izquierda entonces? La respuesta es de los, de los millones. La, la izquierda. La pregunta del millón, ¿cómo movilizar? La respuesta es siempre la misma. La izquierda se moviliza como siempre se movilizó, como siempre se consiguió movilizar, movilizar, con la movilización popular, con las causas materiales, con la denuncia de las desigualdades. Y, y hoy tenemos tres condiciones en Europa para hacer esto, que son las causas de Europa, del sur de Europa, de los pueblos de Europa. De Europa, de pueblos de Europa. Sueldo, clima. Y vivienda. Son las tres causas que mueven al pueblo, que interesan al pueblo. Y tenemos tres contradicciones. Para hacer esto. Esta lucha. La primera, la inflación y como los sueldos de los trabajadores. Sabemos que la inflación viene por la energía, viene por la especulación con la energía. Sabemos que la inflación viene de los beneficios de, la, de las grandes multinacionales que aumentan sus beneficios. ¿Por qué se cortan los sueldos? Porque suben las, las tasas de los impuestos por, por, por la especulación de las grandes este es multinacionales. multinacionales y este es el Un terreno disputa, disputa política, en disputa en disputa política, política en la defensa de los sueldos, los de los sueldos contra los beneficios de las multinacionales. multinacionales el segundo punto el clima nunca ¿no? las empresas de petróleo ¿tanto? presentaron tantos ¿tanto? beneficios nunca los dueños de las empresas de petróleo colocaron en su bolsillo, tanto, tanto dinero. Nunca ahora. se enriquecieron tanto como así, ahora. Los y aún así... Los últimos informes dicen que el planeta llega a un punto de no retorno y es una contradicción que la democracia liberal no tiene como responder. Los beneficios de las petroleras, la crisis energética, la especulación están destruyendo el planeta a ritmo acelerado y solo la izquierda tiene una respuesta a la crisis climática y una respuesta que respeta a los sueldos. No es contra los trabajadores y, y las empresas para las cuales trabajan y finalmente la última contradicción el negocio inmobiliario los grandes fondos buitre, la finanza contra quien quiere tener una casa y quien quiere habitarla y ese es tal vez el mayor enfrentamiento en las calles y hoy qué hoy podemos hacer en las calles como ya lo hicimos esta lucha por la vivienda nos dio una mayoría social en la crisis financiera fue contra las personas quedarse sin casa y ahora podemos hacer esa lucha esa lucha por la vivienda contra los especuladores, contra los intereses financieros que están dominando Europa y que están transformando el derecho a vivienda en una imposibilidad. Creo que estas tres casas, clima, salario, vivienda, son las tres causas que hoy muestran las contradicciones de las democracias liberales, que exponen las desigualdades y que exponen que en todas las crisis hay quien gana y hay quien pierda. Y hay mucha gente ganando. O mejor, hay poca gente que gana porque mucha gente pierde. Y no, podéis preguntaros: causas materiales, neoliberalismo, liberación popular. Y el neoliberalismo, el conservadurismo, ¿cómo se combate? Aquí tenemos respuestas diferentes en diferentes países. Yo creo que en Europa, en Portugal, en muchos países del mundo hay una fuerza mayoritaria, con capacidad de construir movimiento hegemónico, de que el conservadurismo y el fascismo tienen miedo, y esas son las mujeres, es el feminismo. Nos, nosotras no estamos defendiendo, no estamos encogiendo. Estamos para ganar la guerra del, femi del feminismo. Nunca fue tan determinante como lo determina hoy. El feminismo, la causa LGBT, hoy tiene condiciones para ser una lucha. Ya es una lucha mayoritaria. Y Crean que nos tienen miedo. La lucha feminista hoy es la lucha con mejor capacidad para hacer frente al conservadurismo y a la extrema derecha. Y por eso tenemos razones para tener alegría, porque tenemos causas, tenemos instrumentos y tenemos movilizaciones con capacidad para ser mayoritarias. Y vamos por el buen camino. Muchísimas gracias. Vamos con Yanis, ahora sí. Eh, os pediría a Yanis y Jordi intentar ser eh, más breves en esta, en esta ronda. Muchísimas gracias, Yanis, cuando quieras. Uh, thank you very much, Mariana, to... Muchas gracias, Mariana. Para ser sincero, no es fácil en Alemania porque el, la derecha está movilizando a la población de una forma muy exitosa y en muchas partes, sobre todo en, en Alemania oriental. La derecha radical se opone a la guerra porque apoyan a Putin. No se oponen a la guerra en un principio, ni en contra del gasto militar, sino esta guerra en concreto. Ese es un punto. Y Llevamos dos meses con manifestaciones en muchos muchas ciudades, pero no son tan exitosas como habíamos esperado, porque los sindicatos y los movimientos sociales están muy alineadas con los uh, demócratas sociales uh, y el partido verde es más a favor de la OTAN incluso que los conservadores y los liberales. Y el argumento de retomar la península de Crimea uh, es una ilusión que crea uh, mal percepciones de lo posible en, en, en Ucrania. Creo que en todos los demás países europeos uh, se han llamado a traidores a la izquierda uh, por no. Exigir más uh, armas y una uh, escalación hacia una guerra nuclear. Yo creo que la situación es cada vez más fácil, como en todas las guerras. Uh, en todas las guerras se empieza con un grito nacionalista, pero según avanza la guerra y se alarga, uh, la gente va reconociendo los costes en toda Europa y sobre todo en Ucrania. Nuestras manifestaciones son solo el principio en Alemania y tenemos que tener una perspectiva muy clara. Estamos todavía en el inicio de esta guerra y poder focalizar a, a las personas y enfatizar la posibilidad de acuerdos de paz y movilizar de modo que los, los uh, sindicatos y los movimientos sociales nos apoyen y apoyen un pacto por la paz. Este conflicto entre Estados Unidos y China está tan solo empezando y nosotros como una izquierda europea vemos que esto no es nuestro conflicto. Europa necesita un papel euro, uh, independiente en este conflicto y creo que tenemos problemas mucho mayores en este en, en este momento que formar parte de este conflicto si no nos uh, 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 derrotamos al neoliberalismo ahora Uh, tenemos una, un, una fuerza que lleva a la derecha cada vez más a gobernar y tenemos el enorme desafío del cambio climático. Tenemos que dedicar nuestros recursos y nuestras energías a esto y no a un creciente militarismo. Hay gente en Alemania que se sienten inseguros, pero uh, tenemos que insistir que la seguridad no llega con mayor despliegue militar sino con mayor justicia social estabilidad en la relación entre países tenemos que insistir en esto como la izquierda y somos los únicos que están haciendo este argumento en este momento Bueno, veo que no nos queda casi tiempo ¿verdad? Vamos a hacer eso, Muy bien eh, Cinco algo más para que hable bueno pues nada eh, bueno propuestas eh, yo os diría propuestas más del movimiento por la paz tenemos yo creo que las cosas desde arriba pues no están cambiando y no parece que vayan a cambiar el gasto militar parece que va a subir muchísimo eh, las empresas de armas son las que se benefician sobre esto Vemos que están, están interesados aquí ministros, exministros que venden armas, ministros que vendían armas luego son ministros, militares que eran militares luego son venden armas. Aquí esto es difícil de cambiar. ¿eh? Hasta el rey, ¿no? sabemos que ha colaborado el rey emérito al menos en todo esto. Cambiámoslo desde abajo al menos o pidámoslo desde abajo. Hay una campaña que se llama Reducir los Gastos Militares Internacional, Global Campaign on Military Spending, GCOMS. Os animo a que nos sumemos ahí desde grupos de base, de, de organizaciones, colectivos. Salir de la OTAN, eh, el problema también es estructural. Allá donde estamos un poco, no, pues nos limitan lo que podemos hacer. Salir de la OTAN, la verdad que sería una liberación en cuanto a, a poder hacer políticas diferentes, parece difícil, pero bueno, no hay que dejar de pedirlo. El Tepan, tenemos un tratado internacional por la prohibición de las armas nucleares que podemos firmar. Recuerdo eh, en el acuerdo de gobierno inicial aquel, que no sé muy bien dónde quedó, que estaba, estaba incluido, que España iba a firmar el, el, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y, y pudiera haber sido el primer país OTAN que lo firmara, abriendo el camino a otros. Hay que seguir pidiéndolo y ahora más que nunca, porque ahora la amenaza ya no es eh, una suposición, sino que está mucho más cerca. Podemos pedir que se hagan más zonas libres de armas nucleares. América Latina lo es y le va mucho mejor en estos temas puede ser de europa también. y, y para, para, para acabar y ligándolo con la intervención anterior yo diría que tenemos que salir de esta seguridad no militarizada y ligarlo con otras maneras de ver la seguridad. la seguridad que, nos, que sale del de, de ministerio de defensa no es la que nos está yendo bien. y tenemos la, la, la opción de la seguridad humana que, que no es nueva. Eh, en Naciones Unidas y desde muchos lugares, pero parece que la que pueda tener más fuerza, y ligándolo con otras intervenciones de aquí de la, de la mesa, aunque no hay mesa, eh, la seguridad feminista. Eh, la seguridad feminista quizás sea la opción más, más viable, y más real. Sabéis que hay una resolución de Naciones Unidas, la 1325, que habla y que está comprobado por estudios científicos que cuando las mujeres participan en los procesos de paz, estos procesos de paz en un conflicto armado son más exitosos, funcionan mejor, son más duraderos. Pues yo diría, vamos a hacer que las mujeres participen desde un punto de vista feminista en las políticas de paz y seguridad, porque probablemente eh, hagamos otro tipo de políticas. Gracias. Bueno, eh, por respetar el trabajo de los compañeros y compañeras, vamos a ir cerrando, aunque vamos a seguir por aquí todos y todas. O sea, que invitaría a que tengamos también más conversaciones, debates, y me gustaría, me da pena no poder eh, escucharos a vosotros y vosotras también. Eh, para cerrar, está claro que estamos viviendo un un momento en, eh, de un mundo en disputa en el que es necesario implicarse. ¿no? Muchas veces la política internacional o geopolítica queda muy lejos ¿no? de nuestro día a día y sin embargo vemos cómo al final impacta directamente. ¿no? Está claro que vivimos un momento en el que es necesario implicarse y hacerlo con fuerza. Eh, dando todas las batallas materiales, como decíamos, pero también las batallas eh, culturales, y con proyectos valientes, con proyectos francos que hablen de las distintas eh, realidades a la gente. Atacan claramente a quienes disputan el poder, ¿no? como hemos estado hablando hoy. Y esas disputas, esos ataques nos dan. Algunas de las claves de cuáles deben ser precisamente nuestras herramientas de transformación. ¿no? Está claro eh, que de los mayores ataques sufridos mundialmente está en la agenda de la igualdad, está la agenda de las mujeres, de la igualdad, de los derechos LGTBI, precisamente porque pone en el centro el debate de los cuidados, el debate de una agenda por una vida digna de ser vivida. Pero también atacan la lucha contra el cambio climático, el negacionismo precisamente porque no interesa hablar en manos de quién está hoy los recursos y cómo quieren utilizarse qué va a pasar con el agua qué está pasando hoy con el agua un bien esencial e innecesario ¿no? eh, para poder desarrollar nuestras vidas atacan también la agenda 2030 ¿no? una agenda que marca un rumbo de acción en favor de las personas en favor del planeta de la prosperidad pero que también habla de la necesidad de fortalecer la paz y el acceso a la justicia. Por tanto, creo que cuando alcanzamos posiciones de, de avance en gobiernos, pero no solo, también en parlamentos, en las calles, necesitamos hacer políticas valientes, necesitamos cumplir las expectativas de la gente que confió en nosotros y en nosotras y, desde luego, trabajar en global, trabajar en conjunto. En Podemos lo hemos tenido claro desde siempre: ¿no? el cambio será global, será internacional o no será. Y creo que eso lo tenemos que hacer con conciencia y con determinación. Todo derecho siempre es la pérdida de un privilegio y, por tanto, nos van a golpear, ya lo sabemos, con todo lo que tengan. Pero también sabemos que ese es un indicador de que estamos yendo en el camino correcto. Por tanto, somos muchas más las que hoy no renunciamos a ese mundo sostenible, eh, en paz. Así que, compañeros y compañeras, seguimos y muchísimas gracias por estar hoy compartiendo con todos y con todas aquí.